mi corazón. ¿Dónde estará mi chiquita? Yeah!
que se retire. Pero déjame decirte, si con sinceridad le doy mano, le aconsejo que siga siendo mejor. Nosotros hasta hoy somos felices, nunca hemos tenido sin problemas. No quiero que por el sendero tenga que suceder una tragedia. Siempre esta canción como un anónimo. Tú sabes que guardar
Yeah.
Thank you.
precisa. Por favor. A los sacerdotes, principalmente al padre Francisco Ferreira, al padre Toño que está aquí con nosotros y el padre Lorenzo que está allá adentro confesando. Los de atrás no contestan. ¿Cuáles son? El padre recibir de una manera un regalo muy especial. Van a recibir al Espíritu Santo. Es lo que va a suceder el día de hoy. Van a recibir al Espíritu Santo. Miren, Jesús siempre es nuestro modelo. Nosotros debemos vivir como Cristo vivió. Debemos hacer lo que Cristo hizo. Ahora bien, Jesús, todo lo que hizo, todo lo que predicó, fue por obra del Espíritu Santo. Me van a ayudar todos también a repasar un pedacito del credo, ahí donde empieza, y por obra del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? A ver, todos juntos. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó y se hizo hombre. Ya con eso. Ya escucharon ustedes. Jesús se encarnó en el seno de María por obra del Espíritu Santo. Quiere decir que desde que se encargó de hacer todo esto el Espíritu Santo. Ahora bien, a Jesús cuando lo bautizaron, nos cuenta el Evangelio que se oyó una voz que decía: este es mi hijo amado en quien me complazco. Y luego dice el Evangelio que descendió una palomita. ¿Quién era esa palomita? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y luego el padre Toño leyó el Evangelio donde dice Jesús: yo les voy a mandar al Espíritu Santo y él les va a recordar todo lo que les he dicho. Viene con uno y dice: oiga, denme un consejo, ¿qué puedo hacer? El Espíritu Santo es el que te va a iluminar para que puedas dar un buen consejo a los demás. Luego también les va a dar ese consejo, les va a dar este don que se llama el temor de Dios. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a amar a Dios no por miedo, sino que tú te vas a conducir de acuerdo a lo que quiere Dios. Vas a vivir de acuerdo a como el Espíritu Santo te ilumine y dice, Santo te va a regalar el día de hoy y que se llama el don de piedad. Quiero terminar esta primera parte, les voy a hablar un poquito más, donde San Pablo escribía a dos comunidades. Uno era los corintios y otra los tesalonicenses. Los tesalonicenses eran muy desenfrenados en la cuestión carnal, en la cuestión sexual, y los corintios eran muy peleoneros. Se convierten en un soldado de Jesús, que es cristiano y de que es católico. Pues hermanos, ese es el gran don de la confirmación que el día de hoy ustedes van a recibir. Vamos a darle gracias a Dios
porque se van a confirmar. Vamos a darle gracias a Dios porque van a recibir la Sagrada Comunión. Y miren, acuérdense los padrinos y los papás, que Dios nos inventó dos orejitas, una acá y la otra de este lado. Pues una oreja es para los papás, ¿sí? Para que se las jalen. Pero la otra es para los padrinos. ¿Para qué sirve el padrino? ¿Para darles una vela? Hay unos padrinos tacaños que la vela les dieron. Bueno, entonces, ¿para qué sirven los padrinos? Fíjense bien. Son los papás espirituales. Oh, madre. Quiere decir que el chiquillo ya tiene dos papás. El chiquillo tiene a sus ahijados. Pues mi salva, gracias a Dios. Pero si su ahijada se condena, ustedes van a ser los responsables. A no ser que, miren, agarren el garrote. Te regresas para tu casa. Si te encuentras un día con tu ahijado en la misma cantina, pues no la mueles, ahijado, pues no, soy tu padrino. Mejor no te tomen la cerveza y váyanse por ahí a pescar charales. Entonces, ustedes son los responsables ante Dios de sus ahijados. ¿Estamos de acuerdo? Yo soy la madre del amor, del temor y del conocimiento y de la santa esperanza. En mí está toda la gracia del camino y de la verdad, toda esperanza de vida y de virtud. Vengan a mí, ustedes, los que me aman, y aliméntense de mis frutos, porque mis palabras son más dulces que la miel y mi heredad, mejor que los panales. Los que me coman seguirán teniendo hambre de mí, los que me beban seguirán teniendo sed de mí. Todos los pueblos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia, con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra las naciones. Que los pueblos te aclamen todos juntos, que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Nazaret llamada de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: no temas, María,
porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo de Dios, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que van a ser de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí. Estamos reunidos por nuestra gran devoción a la Santísima Virgen María de Guadalupe. Pero no es solamente un hecho aislado lo que aconteció en aquel momento, aquel año 1531, día 8 de diciembre, cuando la Virgen Santa María se aparece a uno de nuestra tierra, a Juan Diego, hoy San Juan Diego. El hecho, decía, no es solamente aislado, porque desde que el hombre había caído allá en el jardín del Edén, Dios había hecho la promesa de un redentor. La Virgen de Guadalupe le sale al encuentro: ¿qué te aflige, Juan Diego? ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No soy la causa de tu alegría? ¿Qué te preocupa? Y en aquel momento su tío había sanado. Pues bien, hermanos, yo los invito que, como mexicanos, como hijos de Dios que somos, pongamos toda nuestra confianza en Santa María de Guadalupe. Ella está aquí porque es nuestra madre. Ella nos ha traído a su Hijo, y Jesucristo nos ha hecho también hermanos suyos. Jesucristo nos ha participado de su filiación divina, nos ha participado su familia, y quiere que todos seamos sus hermanos. Ahora todos somos hijos de Dios y también somos hijos de Santa María de Guadalupe. Vivimos bajo su protección como un pueblo que nace lleno de fe, pero también somos hijos de Dios porque Santa María nos ha arrimado a Él a través de su Hijo Jesucristo. Y como fieles devotos de Santa María de Guadalupe, Padre Toño, porque pues todos no se dan cuenta, pero para organizar todas estas primeras comuniones, el acto que tuvimos anteriormente, hasta las 12:30 estaba tomando un bocado. Vamos a pedirle a la Virgen de Guadalupe que siempre le conserve este carisma y que la razón primaria de su vida sea el apostolado en esa consagración que recibió de Dios nuestro Señor para ser su sacerdote y apóstol. Gracias, Padre Toño. Y por qué no, yo también quiero agradecer a todos los directivos de este año, que realmente, hermanos, se han portado maravillosamente conmigo en este año.
hemos trabajado muy unidos. Estoy muy contento con ellos, de la forma como también me auxiliaron para todo esto que ustedes pueden ver, con una voluntad muy buena, lo que nunca había visto en otras directivas. Quiero agradecerles sinceramente la ayuda para esta festividad. Nos recompensa sus sacrificios y que nos conserve el agua de la laguna para que tengamos un dinerito más. Gracias. Thank you.
gente bonita de mañana. Vamos a disfrutar todos cada uno de ustedes a bailar a la mujer bote. Rico en esta noche previa. Regalan un ratito más los amigazos internacionales. ¡Vamos, primo! ¡Vamos a regalar por la material discográfico! ¡Disfrute esa melodía! ¡A la primera pareja que esté aprendiendo el escenario bailando! ¡Ringo!
Thank you.
bohemio para la raza de La Palma. A mí quiero la canción Vestido Mojado. Ahorita lo complacemos con mucho cariño, seguro que sí. Por aquí ya tengo apuntado la carta número 3, el rincón bohemio. La carta número 3 va ganando 2 contra 1. Las manos en la masa, usted está solo. Sí, señor. Chulita, ya están con Chulita. Platico menos, les canto más. Ahorita les estudios un poquito y llevo su canción. Esto es Chulita. Que no te acuerdas
Thank you.